Bona tarda, gràcies. És un honor tenir aquesta quantitat de públic. Hem fet algunes actuacions amb menys públic a vegades. Per tant, moltes gràcies per l'assistència. La idea, en principi, era que jo faci la presentació de la Melinotomb, però em sembla que hauríem de fer, avui, veient la quantitat de gent que hi ha, potser hauríem de fer al revés. I ella m'hauria de presentar a mi, perquè estic... A veure, hi ha un problema de traducció, bueno, no hi ha cap problema, però per poder llegir aquest text, jo he escrit un text en francès, o sigui, l'he escrit en castellà, l'he traduït al francès, pensant-me que jo el llegiria en francès, fent una exhibició del meu extraordinari accent, i vosaltres el sentiríeu per la traducció en castellà. Però com que no hi ha prous traductors per tothom, invertirem els termes. Jo el llegiré en castellà i vosaltres el sentireu en castellà per mi i aquells que no entenguin el castellà el sentiran per l'orella en francès, suposant que són minoria respecte als altres. Per tant, ara procediré a la lectura del text i després seguirem així. Se va? Bueno, ella és la Meli i jo sóc el Sergi Pan. Distribuint. Llevo años esquivando a Melinotomb. En principio, mi propósito era no conocerla nunca, seguir traduciéndola sin consultarle jamás ninguna duda, cultivar el misterio. En un acto de megalomanía literaria, pretendía llamar su atención que se preguntara por qué su traductor al español era el único que se mantenía en un sospechoso anonimato muy distinto a otros traductores que no dudaban en consultarle giros lingüísticos o incluso se atrevían a señalarle incongruencias del texto original. Aunque no lo parezca, todo tiene una explicación. Además de traducir, también escribo y pretendía escribir una crónica pseudo-periodística sobre un futuro congreso de traductores de Notomb. Se organizaría en un hotel sórdido de Barcelona y reuniría a sus traductores a todos los idiomas. Nos desplazaríamos en autocar, comeríamos paella, bailaríamos flamenco y sardanas. Estaba convencido de que teniendo en cuenta la personalidad de la autora, la suma de las personalidades de sus traductores también daría juego. Imaginaba caracteres introvertidos, sombríos y orgullosos, con mucha medicación clandestina y, como en mi caso, una imaginación más enferma que enfermiza. En este proyecto, centrado en el ya imposible congreso en Barcelona, ocurriría un asesinato terrible y yo me reservaba el papel de víctima. Aparecería decapitado con el arma del crimen en el suelo, la afilada espada de samurái que Notomb luce en la portada de su novela Ni de Eva ni de Adán. Que el traductor al español de una escritora tan internacionalmente reconocida muriera asesinado, que el posible asesino fuera otro traductor de Notomb, al danés, pensaba, llamaría la atención del mundo, pero sobre todo de Notomb, y con un poco de suerte inspiraría un libro que, lamentándolo mucho, yo no podría traducir. Este era el plan. Hace poco, sin embargo, me telefonearon de la editorial Anagrama y me dijeron, ¿vas a volver a esconderte como haces siempre, o esta vez estás dispuesto a conocer a Notomb? Solo le faltó llamarme cobarde. El tono era inapelable, maduro, inteligente. Rendido a la evidencia de la madurez, acepté, consciente que nunca más seré el traductor de Notomb, porque hoy, al escucharme hablar en este deteriorado francés, ella se dará cuenta de que soy un impostor. Y educada y discretamente le rogará al editor que cambien de traductor y de paso que me rompan las piernas aquí mismo. En mi defensa debo decir que entiendo mucho mejor el francés de lo que lo hablo, lo cual me lleva a sospechar que cuanto más conoces una lengua, peor sabes hablarla. También diré que gracias a un soplo de Jordi Puntí, participé en la contratación del primer libro de Notomb en España. Mi mujer es editora y en aquellos años todavía confiábamos ciegamente el uno en el otro. Cuando le aconsejé que comprara los derechos de Jean de l'Assassin, que me había entusiasmado, ella se sumó al entusiasmo y los compró. El matrimonio es una cosa rara. Ahora, cuando no quiero que se traduzca un autor, le digo, compra los derechos. Y ella, como es natural, no los compra.
Pero volvamos al pasado. Mi mujer me dijo, creo que deberías traducirlo tú. Se me planteó una duda. Yo creía ser escritor y estaba convencido de que traducir perjudicaba mi carrera. Así que para mantener el equilibrio matrimonial y no perjudicar mis insoportables pretensiones, opté por traducirlo, pero con dos condiciones. Lo haría gratis y firmaría con el nombre de Sergio López. De manera que cuando se publicó el libro me resultaba muy cómodo recomendarlo a todo el mundo sin confesar que había participado en su edición y en su traducción. Notón viajó a Barcelona para presentar aquel libro y por la noche, cuando mi mujer volvía a casa, yo, Sergio López, la acribillaba preguntas y ella respondía con lacónicas obviedades. Sí, era muy simpática. No, no era nada engreída. Sí, se levantaba de madrugada para escribir. No, no era anoréxica. Sí, le encantaba comer. Sí, había probado platos de cocina catalana en un restaurante del barrio gótico. No, no pensaba responder a más preguntas estúpidas, fastidiosas y mitómanas. Fue entonces cuando descubrimos que Notón publicaba un libro cada año y eso me pilló acabando una novela, así que el segundo no lo pude traducir, algo que siempre he lamentado. Más adelante, Notón se convirtió en un fenómeno editorial y literario y la editorial de mi mujer ya no pudo asumir las cifras exorbitantes que exigían las siempre intimidadores agentes. Así que cuando Jordi Herralde decidió convertirse en el prestigioso editor español de Notón, acepté encantado su propuesta de traducirla a cara descubierta sin implicaciones matrimoniales, cobrando y con el reto de comprobar si podía seguir el ritmo de Notón. Si ella publicaba un libro al año, yo no sería menos. Traduciría un libro al año y trabajaría en mi proyecto de asesinato congresual en una Barcelona con espadas de samurái. A todo eso pasaron los años. Herralde mantuvo su compromiso y yo mantuve el mío, con el agravante de que a medida que pasaban los años, mi francés iba empeorando sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Pese a todo lo expuesto, he conseguido llegar hasta esta presentación, la del libro Ni de Eva ni de Adán, de una escritora que a partir de una extravagante biografía y de su extravagante nacionalidad, después de Bélgica no existe país más desconcertante que Cataluña, construye novelas espléndidas y adictivas. En esta volvemos al Japón. Los notombianos de la ciudad que conocen mi condición de traductor oficial suelen preguntarme, ¿la próxima tiene que ver con Japón? Cuando les respondo que sí, se les ilumina la mirada, aunque cuando les respondo que no, también se les ilumina la mirada. Ni de Eva ni de Adán completa el material novelístico y biográfico de estupor y temblores, pero más allá de esta relativa dependencia, describe con una precisión casi temeraria pasiones y reacciones relacionadas con el amor. Amor por alguien que merece ser querido y que sin embargo es abandonado, amor por un país que merece ser venerado y que sin embargo también es abandonado, y las narra con un estilo asequible, intenso, divertido, en el buen sentido, contradictoriamente humano, la contradicción que supone abandonar aquello que más amas. El libro también es un acto de generosidad con el pasado, real o imaginario, en el caso de Notón, sospecho que no tiene ninguna importancia. Como si a través de lo escrito se pagaran esas deudas que no se pueden pagar con dinero, y se hiciera justicia a todos los detalles que han sido relevantes en nuestra vida, pero que no hemos tenido ni el tiempo ni el valor de reconocer en público. No sé qué va a ocurrir a partir de ahora y pido disculpas por haber cometido la grosería de hablar más de mí que de ella. Solo diré, por si hay alguien en la sala que se siente tentado de denunciarme y suspender la traducción en curso de su próximo libro, Le Fer y Prince, que tengo el contrato firmado y que pienso cumplirlo, incluso con las piernas rotas. Es cierto que con los años mi francés ha empeorado tanto que ya ni siquiera existe, pero incluso así es un honor ser el traductor al español de Notón, asesinado en un congreso de traductores asesinos, en un mundo donde lo biográfico y lo inventado se entremezcla con naturalidad y sin fisuras, retroalimentándose y proporcionando más intensidad a lo novelesco y más emoción a lo vital. Un mundo en el que la experiencia de leer te puede llevar a tener el privilegio de pasar de lector a editor, de editor a traductor clandestino, de traductor clandestino a traductor oficial y de traductor oficial a cadáver literario asesinado por otro traductor, danés, para más inri. Muchas gracias. Cette une belle.